Con esto quiero decir, señores, señores periodistas, que nosotros hemos tenido la valentía suficiente para poder denunciar, en vista de que nosotros nos hemos hecho el sacrificio pertinente para prepararnos con la finalidad de llegar al 2017 a cumplir con todos los requisitos y defender los intereses de esta noble institución como es la Universidad Técnica del Norte. Por lo tanto, nosotros queremos de que las entidades del Estado, las diferentes entidades del Estado, que en la actualidad, desde el señor Presidente de la República, en su mandato respectivo, ha dicho que se combata todo tipo de actos de corrupción. Por lo tanto, pensamos de que las entidades del Estado, el gobierno, debe combatir en todas las entidades públicas, porque se está manejando dinero del Estado. Y más aún, en las entidades de educación superior, donde deben ser ejemplo para la ciudadanía imbabureña y del norte del Ecuador. Señores, queremos de que la ciudadanía conozca, la ciudadanía juzgue y la comunidad universitaria. Esperamos y me adelanto en decir que por esta valentía que hemos tenido, no seamos motivo de persecución, de intimidación en los interiores de la Universidad Técnica del Norte, porque nosotros teníamos el convencimiento de que íbamos a defender los intereses de los compañeros docentes, de los compañeros trabajadores, de las necesidades de los señores estudiantes. Por lo tanto, presentamos a ustedes, señores periodistas, a la prensa, y tenemos la plena seguridad de que va a llegar a la comunidad universitaria, a la comunidad del pueblo imbabureño y del norte del país. Claramente nos determina y es esa pretensión clara y precisa de a dónde queremos llegar con esta demanda. Y lógicamente lo que queremos llegar con esta demanda es que se deje sin efecto, ¿no es cierto?, la elección del rector, vicerrector y demás funcionarios que fueron elegidos. Y lógicamente el procedimiento tendrá que ser el que determine el contencioso administrativo. Pero nosotros hemos solicitado de manera directa que deje sin efecto el tema de la elección. Es importante informar, yo soy un hombre público. Yo he sido dos veces miembro del Consejo de Educación Superior. La Ley Orgánica de Educación Superior establece que para ser miembro académico del Consejo de Educación Superior se debe cumplir los mismos requisitos para ser rector o rectora de una universidad o escuela politécnica. Yo en dos ocasiones he sido ganador de ese concurso realizado por el Consejo Nacional Electoral con veeduría ciudadana, con participación de entes como la función electoral, y he venido ejerciendo esas funciones. Por lo tanto, esos organismos ya validaron en su momento la misma información que fue presentada aquí a la universidad, al tribunal, que también ratificó, y en todo caso, reitero, él estaba en su pleno derecho de interponer los recursos que sean necesarios, y ya, en este caso, la máxima corte, que es la Corte Constitucional del Ecuador, acaba de inadmitir el trámite. Aquí está la sentencia, ¿cierto?, en la cual dice claramente, ¿no es cierto?, sobre la pretensión del señor Zambrano, ¿ya?, que de modo que no se puede efectuar el control, a ver, vamos aquí a lo que dice la resolución en este caso, siendo, dice, el proceso de elecciones a rector y vicerrectores académicos y administrativos de la Universidad Técnica del Norte, un caso concreto que produce efectos jurídicos de forma directa, el ciudadano doctor Ernesto Fabián Zambrano y Alama. Por ello, no cabe abstracto de constitucionalidad, por lo tanto, se inadmite el trámite de la causa número 000217IA de esta decisión. No cabe recurso alguno y la misma causará ejecutoría de conformidad con lo dispuesto en el artículo 440 de la Constitución de la República, en concordancia con el artículo 23 de la codificación del reglamento de sustanciación de procesos de competencia de la Corte Constitucional. Remítase el caso al secretario general, archívese la causa, notifíquese. Es decir, sobre la pretensión de declarar nulas las elecciones, el acto administrativo de la universidad y las declaraciones, en este caso, de ganadores de la lista 1, ha sido emitida conforme a derecho por el órgano competente, que es la Corte Constitucional, con el mismo argumento de al no haber cumplido la entrega de un documento, que es lo que él pretende, ¿no es cierto?, con su denuncia. Es decir, la Corte ya se pronunció en ese sentido.